Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Moto Time, más blusero que nunca, con la música que nos ha puesto hoy Gustavo Joyce y compartiendo ya con ustedes las imágenes de lo que sucedía el fin de semana pasado en Orán, Salta, con la quinta edición de la Copa Tabacal. Hacia allí fue Moto Time al norte, bien al norte de nuestro país, una vez más, para llevarles a ustedes el mejor enduro del país. Y por supuesto, como veían en imágenes, con la compañía de dos seniors cordobeses, Agustín Maldonado del PEC Racing Caesar y Tomás Vigilanti, quienes nos acompañan aquí en este programa y comentarán junto con nosotros todo lo que han vivido en el norte argentino. Por ello saludamos a Agustín. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches. Hola, Marianito, muy buenas noches. Tomás, también te saludamos a vos, integrante del Caesar. Has ido al norte por primera vez a vivir lo que ha sido esta Copa Tabacal. Así es, bueno, ahora estamos pudiendo ver la largada simbólica en una de las plazas principales de Orán y bueno, esperando ahora ver las imágenes de la carrera. Así es, compartiremos todo lo que sucedió con esta competencia que quiere ser un clásico, va camino y lo está logrando realmente con una organización muy destacada por parte del CEO del Club de Enduro de Orán, allí con Pablo Morillo, con Sebastián Morillo, con Jimena Retamoso, todos trabajando muy bien, realmente nos han tratado de una manera increíble y recibían también la presencia estelar de Kevin Benavides, ahí lo vemos en imágenes haciendo su show en la largada simbólica junto a Luciano, los dos presentes también en esta carrera. Y bueno, me imagino, Tomás, que han vivido un fin de semana a pleno enduro y disfrutando mucho de la hospitalidad de la gente del norte, ¿no? Ah, sí, la verdad es que impresionante. Se nota que en el norte argentino la gente te toma muy bien, te agradece, se saca fotos, siempre es un, digamos, una buena onda constante. Así que bueno, vamos a ver qué sigue pasando el resto del año, si nos sigue invitando a carreras, así vamos a estar presentes. Amantes del enduro en el norte, como en pocos lugares del país, por supuesto, esta Copa Tabacal, Agustín, para ellos significa muchísimo, es otro de los grandes eventos que tienen el año, y por supuesto, para Orán, para la ciudad de Orán, sin duda que es el evento del año. Muy impresionante la gente que había. Bueno, yo ya lo viví en Tartagal, ya sabía que Salta en estos eventos, pero allá es mucho la gente que se acerca a estas carreras importantes, ¿no? La organización muy presta para todos los pilotos, para la organización de la fecha y por supuesto queriéndole dar trascendencia, lo hemos vivido como medio, nos han atendido muy bien y realmente queriéndole dar una difusión especial a este evento. Sí, 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 la verdad, excelente la organización de SEO Club Enduro Orán. Estamos muy agradecidos con Tommy, nos han tratado de 10 y bueno, una organización muy impecable, con ningún error, ¿no? La fiesta arrancaba con la largada simbólica que compartimos recién y ahora nos trasladamos ya a lo que era el día domingo, donde comenzaba la actividad competitiva. Habían habido pruebas el día anterior, pero la gente, como ustedes podrán ver, se acercaba a las orillas, a las márgenes del río Bermejo, donde se iba a dar el epicentro de la competencia. Kevin Benavides llegando, todos con mucha alegría, realmente viviendo este evento a pleno, viviendo un fin de semana con total disposición para el deporte, y hasta en canoa llegaban a ver la competencia, Tomás. Sí, ahí estamos viendo que llegan la gente en canoa, mucha gente se acercó a ver, y bueno, también la particularidad de esta carrera que es cross country, que tenía dos especiales, por así decir, uno de Enducross, que era el que estaba al lado del río Bermejo, y después el otro que era un cross, así que la verdad que muy bien diseñado el circuito, y bueno, viendo ahora, largando la primera tanda. Se preparaba todo para largar la primera tanda de competencia, mientras veíamos que quienes llegaban en canoa eran los peregrinos de San Roque. Nos informa nuestro productor que estuvo allí presente en el lugar para disfrutar también, por qué no, en su peregrinaje de un poco de enduro, del mejor enduro del norte argentino. Y así se alineaban los pilotos, como dijo bien Tomás, para comenzar esta carrera junto al super especial, el primer super especial que se disponía en la carrera, a las márgenes del río Bermejo, donde se desarrollaba el epicentro, como bien dijimos, de esta Copa Tabacal. Arrancaba la carrera, arrancamos MotoTime. No te muevas del televisor porque volvemos dentro de un corte bien pequeño para compartir la carrera propiamente dicha. Ya volvemos.
Trapote Racing. Repuestos e indumentarias, accesorios, encontralos en Avenida Recta Martinoli, 5720, esquina Gauss. Trapote Racing. Top Bike Motos. Representante exclusivo en Córdoba de PAG, Part and Gray. Calidad superior en repuestos para motos. Top Bike Motos. Teléfono 0351-425-6404. Motoparts, repuestos nacionales e importados, accesorios. Avenida Fuerza Aérea 2693, 0351-466-1223. Motoparts, de Oscar Allende. Wanda Tire, neumáticos de turismo y off-road de excelente rendimiento. Distribución y venta, rosados neumáticos. Avenida Sabatini 2867, teléfono 0351-152-537746. Wanda, tu futuro neumático. Team Motorrace, la mega tienda del motociclismo de Córdoba. Todas las novedades en indumentaria de competición y casual. Repuestos, neumáticos, accesorios nacionales e importados. Mayor variedad al mejor precio. Team Motorrace, todo y en un solo lugar. Avenida Colón 4050, teléfono 0351-598-9722.